mientras un polémico bloguero de pesca de dudosa palabra se dedica a escribir, mentir, difamar, injuriar, tergiversar, manipular y buscar polémicas contra otros pescadores, otros nos dedicamos a pescar y a demostrar. Paciencia, al final entrará y si no entra, pues habrá ganado en la batalla. Estas sí son de verdad, no son de fantasía. Esto es pesca real, no pesca de cuento. Esto es demostrar que el señuelo sí funciona. Y no con simples palabras, sino con hechos. Estamos a finales de noviembre. La temperatura del Mediterráneo en la zona norte de España ha descendido bastantes grados y es bastante difícil pescar alguna ánjova, ya que con el agua más fría no están demasiado activas y no son tan frecuentes como entre los meses de mayo a septiembre, meses mucho más propicios para la pesca de esta especie. Aún así, estoy muy contento con la espectacular picada y demostrar que el señuelo funciona. Gracias a su apariencia, esas texturas 3D realistas, un movimiento que mantiene ese go bien acentuado y que ha mejorado el roll, provocando unos destellos irresistibles para los depredadores. Una manera gráfica y real de demostrar que el señuelo funciona. Para explicar la polémica creada con este señuelo, vamos a hablar cronológicamente de todo lo sucedido, para que podáis entender lo ocurrido. La marca B&U en AliExpress saca a la venta este señuelo el 26 de octubre de 2022. En el primer día recibe algunas compras, entre ellas las mías y la de otros usuarios de AliExpress.
Y siguiendo el tracking, parece ser que desde el día 26 de octubre hasta el día 3 o 4 de noviembre no hay ningún tipo de avance en el tracking. Parece ser que el señuelo no llega a la empresa de reparto y no hay ningún tipo de avance en el envío. Preocupado por ello, me pongo en contacto con el encargado de B&U y le pido explicaciones, a lo que me dice que todos los paquetes han sido retenidos sin ser enviados debido a que el día de la venta la única versión seleccionable era la versión Silent y fue la que compramos todos en los primeros días a la venta, pero que por un error las versiones que estaban preparadas eran Rattling y por eso paralizaron todos los envíos hasta tener disponibles las versiones Silent. El día 3 o 4 de noviembre ya indican en el producto poder seleccionar versiones Silent y Rattling y los paquetes siguen su curso, llegando a los usuarios que lo compraron entre 7 y 12 días después del 3 de noviembre. Curiosamente, mientras esperábamos nuestros paquetes y la recepción del producto, este bloguero de pesca indica en una de sus entradas que ya tiene el señuelo y que es una maravilla porque tiene unas texturas 3D realistas que son una pasada y que en el primer día de testeo, en el primer lance, pescó una supuesta lubina de 3 kilos. En la entrada de su blog indicó que las características del paseante hundido eran 100 milímetros y 24 gramos, que habían 5 colores diferentes y una versión Rattling y otra Silent a elegir por el usuario. Este bloguero aseguraba que antes del día 1 de noviembre ya tenía el producto en sus manos y que el día 1 de noviembre fue a probar el producto. Bastante sorprendidos por la publicación de este bloguero, consultamos a B&U simplemente si algún youtuber o bloguero había tenido preferencia en el envío de este producto y la respuesta es clara y concisa, con un rotundo no. Todas las primeras compras partieron de China el día 3 de noviembre, cursando un viaje entre 7 y 12 días hasta su destino en España, cosa que demostraba que este bloguero no estaba siendo sincero en su publicación. En el transcurso de estos días se hace público a través del canal de Jero que Juan, Jero y yo somos los responsables del diseño de las texturas 3D realistas, que fue lo que precisamente este bloguero elogió, y cuando él se da cuenta que estamos nosotros detrás de estos diseños, cambia de forma opuesta, totalmente de parecer, y básicamente dice que el señuelo es una mierda, cambiando totalmente de criterio, simplemente porque estamos nosotros detrás del diseño. Lo que era maravilloso, lo que era una pasada, lo que pescaba al primer lance una lubina de 3 kilos sin ni siquiera hacer nada, se había transformado en una auténtica mierda. Yo recibí el producto el día 10 de noviembre y lo primero que hice fue pesar las unidades, con la sorpresa de que estaban algo sobrepesadas. En comparación con otras marcas con un modelo similar, donde son de 100 milímetros y 24 gramos, estas nos daban peso entre 25 y medio y 28 gramos. Hay que tener en cuenta que el montaje de serie, estos paseantes hundidos, a diferencia de las otras marcas, vienen montados con triples de la talla 4 y fuerza 3X, cuando en las demás marcas vienen montados con triples de la talla 6, lo que es una causa de las diferencias de pesos. Me pongo en contacto con la marca para pedir explicaciones sobre este sobrepeso y reconocen un error de precipitación. Por querer lanzar el señuelo en la promoción del 11 de noviembre, se precipitan y no hacen un control de calidad como debe ser necesario en este tipo de productos. Les indico los pesos reales y el mismo día 10 de noviembre indican en una imagen en letras rojas y grandes que los pesos están comprendidos entre 25 y medio y 28 gramos. También en la página de selección de colores cambian el peso e indican que el peso es 25,50 gramos. Es cierto que cometen el error de no borrar una de las imágenes que todavía indicaba un peso de 23 gramos con 50. Pero toda persona que compró el señuelo a partir del 10 de noviembre estaba totalmente informada en las características del señuelo que el señuelo pesaba 25,50 gramos y no los 23,50 gramos indicados erróneamente desde el inicio. Aún así veo lícitas las reclamaciones. Siempre que cualquier usuario, por la acción de su caña, el peso del producto no sea compatible con la acción de su caña. A pesar de las indicaciones a la marca cuando hicimos el proyecto, de indicarles sobre todo que la protección de la pintura tenía que ser una capa efectiva, proteger de los golpes y rayaduras, la imprimación de esta capa protectora es insuficiente, tal y como todos hemos visto, cosa que esperamos que mejoren en una versión mejorada de este señuelo. Indiferentemente de esto, y hablando de cualquier tipo de señuelo,
Si un sueño no nos gusta y queremos que nos dure más, nosotros mismos podemos aplicar una capa protectora que haga que la vida de este señuelo sea más larga. Existen varios productos, barnices cerámicos, epoxi y varias técnicas de aplicación. Si te gusta un señuelo y quieres que te dure más, aplicando una capa extra podemos dar una larga vida a nuestro señuelo. Lo mismo en operaciones de mantenimiento, teniendo en cuenta la capa, que no sea muy gruesa porque si no aumentará unas décimas de gramo que pueden cambiar la acción de nuestro señuelo. Para que veáis, por ejemplo, sobre el señuelo, habré pescado con él unas 4 veces. Este fue el del ataque y la picada de la anjova. Tiene ciertas marcas. Tampoco que con el uso que le he dado de 4 veces es que se haya caído toda la pintura. Efectivamente tiene marcas donde se ha golpeado el señuelo contra las rocas o al morder. El tema de los roces de momento lo está aguantando bastante bien. Por ejemplo, el color Jurel Horse Mackerel. Lo mismo, tiene pequeñas picadas. Cualquier golpe que se le pueda dar pues puede saltar algo la pintura. Y para comparar, tengo aquí un Samoya. Lo mismo, usado 4 o 5 veces y el resultado, como veis, pues es similar. Algunas picadas de algunos golpes del uso, algo que me parece totalmente normal, que es mejorable, sí. Y en ello supongo que están trabajando Bianju para poder sacarnos alguna nueva versión con una mejor protección para la pintura. No es nada nuevo este problema de una protección de pintura insuficiente. No es necesario que sean marcas chinas. En algunos modelos de marcas japonesas mucho más caros también se produce este problema. Depende de los métodos de fabricación y de los materiales utilizados para ello. Tenemos modelos de Young Price carísimos, de 30 euros sin anzuelos, y que en el primer día de uso se le cae la mitad de la pintura. Pues son problemas independientemente de la marca, depende del proceso con el cual hayan hecho la fabricación del señuelo. Y en este caso, nosotros también lo decimos, que es totalmente mejorable y se está trabajando en ello. Aquí el problema fue las prisas de Bianju por lanzar el modelo en una fecha concreta, cosa que fue un error por parte de ellos. Nuestra pretensión en el proyecto es que hicieran las cosas bien hechas y no tener prisas por lanzarlo hasta que estuviera el modelo bien. Ahora esperemos que las siguientes versiones puedan solucionar el problema de la protección de la capa de pintura y puedan mejorarlo. Cuando el bloguero de pesca se enteró que estábamos nosotros detrás, inició una campaña de difamación, injurias y tergiversación contra nosotros, mintiendo contra nosotros, diciendo públicamente cosas como que íbamos a comisión con la marca, que nosotros nos llevábamos un beneficio económico, y animando a la gente a hacer disputas porque así nosotros no cobraríamos nuestra parte. No, señor. Difamaciones, no. Mentiras, no. La cooperación en algunos diseños de señuelos es simplemente un entretenimiento. No hay ningún ánimo de lucro por nuestra parte, tanto ahora como en temporadas anteriores, cuando yo he cooperado en diseños y en colores de modelos que precisamente usted ha elogiado. Y lo he hecho como siempre, sin ningún ánimo de lucro, simplemente para haber reflejado mi idea, mi diseño, en un señuelo fabricado, y tener la satisfacción que funciona y la satisfacción que otros compañeros pescadores puedan utilizarlo a precios razonables, como así ha sido en el pasado, cosa que usted me elogió. Pero ahora, simplemente por ser amigo y compañero de otros pescadores, usted está haciendo todo lo contrario para desprestigiarme. No, aquí no se cobran comisiones, no se recibe ningún tipo de pago por nuestras cooperaciones. El que hagan en realidad nuestras ideas y que muchos compañeros pescadores podamos disfrutar
de diseños propios y que funcionan, ya es nuestra satisfacción. Así que deje de mentir y difamar sobre nuestras personas, nombres y medios. Con sus declaraciones públicas y la pesca de esa supuesta lubina de 3 kilos en el primer lance, sin hacer nada, este bloguero provoca decenas de compras en el producto. E insisto, él había indicado que las características eran 100 milímetros y 24 gramos, porque supuestamente los tenía en una fecha imposible. Decenas de lectores, movidos por su fábula, se lanzan a comprar el señuelo, y es el responsable de decenas de compras de este producto. Pero cuando se entera que estamos nosotros detrás del diseño, hace todo lo contrario y anima a todos a abrir una disputa. Incluso crea un tutorial basándose en capturas de pantalla de su propia disputa para enseñar a otros a cómo abrir una disputa, reclamar un reembolso y no devolver los productos. Como digo, veo lícito que los clientes, si no están satisfechos con el producto, puedan hacer una disputa. Aún así es algo que me parece indiferente. Y en mi caso no me afecta nada, porque repito, yo ni mis compañeros cobramos ninguna comisión, ni tenemos ningún tipo de beneficio económico. Basta ya de mentiras y de incitar al odio con mentiras. Este señor extendiendo sus bulos está causando daños y molestias a terceras personas. Por ejemplo, yo mismo he recibido varios mensajes privados preguntándome que cuánto cobro de AliExpress, cuánto cobro de las marcas, que qué suerte tengo filmando mis vídeos y haciendo lo que me gusta y encima me está pagando AliExpress y me están pagando varias marcas. Todo proveniente del bulo extendido por este señor, difamando, injuriando y mintiendo sobre mi nombre, persona y mis medios, cuando yo no estoy cobrando nada y hago esto por afición, sin ningún tipo de ánimo de lucro. Solo por compartir con los demás el movimiento de los señuelos bajo el agua o sobre el agua, características y colores. Es triste y molesto tener que soportar esto por la difusión de un bulo, en lo que es experto este señor, en la difusión de bulos, uno detrás de otro, buscando la molestia de los demás. Él se inventa cualquier bulo, lo hace público, lo escribe, sin presentar ningún apoyo, ninguna prueba, y solo porque lo diga él tiene en teoría que ser verdad. Es lo que él quiere hacer ver hacia los demás. Una cosa será dentro de su blog, donde él puede controlarlo todo. Afortunadamente, fuera de su blog existe un mundo digital sin las censuras de este bloguero, donde todos pueden dar su opinión y es respetada. Pero cuando se dice algo de tercera persona, al menos aporte pruebas que lo demuestren, que es muy fácil soltar mentiras con el propósito de dañar a terceros. A pesar de sus difamaciones, injurias, tergiversaciones, actualmente mi canal no está monetizado, no recibo ningún ingreso económico, no pertenezco al programa de afiliados de AliExpress, y si pongo algún link de afiliados es de algún compañero youtuber que sí se dedica a ello, por lo cual yo no tengo ningún tipo de beneficio. La actividad de mi canal la realizo sin ningún ánimo de lucro, solo por afición y entretenimiento, por compartir con los demás compañeros pescadores los detalles, los colores, el movimiento y la acción de los señuelos. Y públicamente le digo lo mismo que le dije por privado. Mi canal no está monetizado y por el momento, en un futuro inmediato, va a seguir así. Es más, para la actividad de mi canal pierdo mi tiempo, mi dinero en material y desplazamientos, para que luego alguien insincero como usted intente desprestigiarme con simples palabras, sin aportar ningún tipo de prueba, solo por su prepotencia y querer llevar razón cuando no la lleva, ya que es el denominador común con decenas de ataques y polémicas contra otros compañeros pescadores en el pasado. Desgraciadamente estas polémicas son muy frecuentes en su blog, igual que con anterioridad le han tocado a otros compañeros, pues desgraciadamente ahora nos toca a nosotros. Se dice que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, pero tras meses de ciberacoso, de pedirle por privado en dos ocasiones que me deje tranquilo, que me deje en paz, que no siga mintiendo, difamando sobre mi persona, mi nombre y mis medios, a pesar de ello continúa, y en mi caso lleva más de 2 meses por varias vías y medios difamando y mintiendo sobre mi persona, nombrándome y también nombrando a mis medios, solo por desprestigiar, con un criterio variante y nulo, ya que la misma persona meses atrás, sin que yo se lo pidiera, me elogió en su blog, destacando mi manera de filmar los vídeos y por la detallada técnica de mostrar el movimiento de los señuelos. También habló sobre mi honestidad cuando yo avisé a todos de algún modelo que podía tener algún fallo para alertar a los demás pescadores antes de su compra. Pero lamentablemente en los últimos meses, solo por ser amigo de Jero, un excelente pescador topwater de la costa de Asturias, donde en sus vídeos demuestra que es un excelente pescador,
humilde y comparte sus conocimientos para todos, filmando sus jornadas de pesca, al que lleva más de 7 meses acosando por varios medios de internet, mintiendo, tergiversando y manipulando para incitar al odio contra su persona. Y otro continuado acoso contra Juan, del canal de Pico Juan, otro compañero pescador asturiano que está sufriendo desde hace meses graves insultos contra su persona, de manera reiterada, y que ninguna persona se merece. Y cuando sus víctimas hacen vídeos públicos en su defensa, usted los utiliza para más tergiversación y para más ataques sobre ellos, incluso públicamente aportando datos privados como los modelos y colores de sus coches, en un claro ejemplo de incitación hacia la violencia. Sé que usted ha publicado daños materiales hacia su vehículo, cosa que lamento, sea cual sea la proveniencia de esos ataques. Es algo lamentable y que nunca se ve producir. Nunca se tiene que llegar a estos extremos, mediando con la palabra y la cordialidad. Cualquier persona que conozca personalmente, tanto a Jero como a Juan, podrán confirmar que son buenas personas, son personas nobles y son incapaces de hacer este tipo de actos. Aún así, espero y deseo que la investigación policial, con las pruebas recopiladas, dé con el autor de los hechos y sea castigado como se merece, y que no se vuelva a repetir ningún acto similar, no a cualquier forma de violencia. Las cosas se arreglan con diálogo, de forma cortés y como caballeros. Animo a todos a alejarse de este tipo de actos violentos. No son la manera de arreglar las cosas. Pero haciendo públicamente los datos de los vehículos y los colores de estos compañeros pescadores, parece que usted está incitando los mismos actos lamentables, algo que me parece totalmente innecesario. Solo por ser amigo de Jero y de otros pescadores de Asturias, hace un giro totalmente opuesto sobre lo que pensaba de mí y gratuitamente me ataca en varios medios, difamando y mintiendo sobre mi nombre y mis medios, injuriando y faltando a mi honor, diciendo mentiras, como que yo cobro de AliExpress, que cobro de las marcas chinas, que trabajo para los chinos, que trabajo para AliExpress y mis reviews no tienen ningún valor, con la única meta de desprestigiarme públicamente, a base de mentiras, sin aportar prueba alguna como sí que voy a hacer yo, para desenmascarar a este mentiroso y decir basta a su acoso contra los demás, ya que una persona que miente y se demuestra en sus mentiras, su palabra, su criterio carece de veracidad y no tiene ningún valor. Parece que estamos de acuerdo todos en que la protección de la pintura es insuficiente. Aún así, no nos informó de todo esto el supuesto día en el cual él recibió los señuelos. Hizo una entrada maravillosa, que al primer lance se pescó una supuesta lubina de 3 kilos, indicó 100 milímetros 24 gramos, no nos avisó en ningún momento a nadie que el señuelo venía sobrepesado, no nos avisó a nadie que el señuelo tenía una pintura de mierda, pero ahora, no sé, su parecer parece ser que es totalmente diferente. ¿Por qué el supuesto día 2 de noviembre, día 1 o día antes del 1 de noviembre, no nos informó a todos cuando hizo su majestuosa entrada con su enésima lubina de 3 kilos? ¿Por qué no se nos dijo nada de esto? Se vendió como si el señor fuera maravilloso, unas texturas realistas que eran una pasada, era un debes mejorado, pero claro, ahora la cosa cambia. ¿Por qué entonces no se dijo y ahora sí se dice? Ahora sí, claro, como los señuelos son gratis, vamos a usarlos, porque nos han salido gratis, vamos a usarlos. Son una mierda, pero quizás tengan un mejor rolling que el Samoya, quizás provoquen mejores destellos con Samoya. Son una mierda, pero vamos a usarlos, no sea que sean una pasada y que pesquen un montón. Pero de verdad, no de escribir, sino de verdad. Realmente este bloguero recibe el producto el día 15 de noviembre. Y solamente media hora después de recibir el producto, deprisa y corriendo, sube un vídeo a YouTube para demostrar que ya los tenía antes del 1 de noviembre. Pero como repito, el vídeo lo sube el día 15 de noviembre, justo después de recibir el producto. De manera improvisada, filma un vídeo donde cualquier pescador que sea algo detallista se da cuenta del teatro y de las mentiras reincidentes de este bloguero. Raya un poco por el lomo uno de los colores e improvisando en directo dice que ya lleva días pescando con él, cuando se aprecia perfectamente que el brillo de las poteras es intenso y no presenta ni una pizca de óxido. No hay ningún tipo de desgaste en el arco donde rozan las poteras con el cuerpo.
simplemente se aprecia una pequeña rayada en el lomo, precisamente donde no llega la punta del anzuelo. En directo se da cuenta de su poca credibilidad y dice que el de la lubina lo ha perdido, precisamente en la acción de pesca, para intentar no levantar sospechas sobre lo que está diciendo. Y recalco que esto no lo estoy diciendo yo, cualquiera que pueda ver el vídeo puede darse cuenta si lo mira de manera detallada. Abran los ojos, no hace falta pensar demasiado, si es que está muy claro. Tan claro que hasta se demuestra con pruebas, sin destapar los datos personales de nadie. Él mismo se desenmascara haciendo estas comprobaciones. Como vuelve a hablar de fechas, vamos a demostrar para que todos puedan comprobar con pruebas las fechas reales, con una sencilla y simple comprobación. Aquí nadie está publicando datos personales de nadie. No tergiverse sobre ese tema también. Y hay otra manera muy sencilla de comprobar que usted está mintiendo, y es la siguiente: donde usted mismo se destapa, intentando hacer creer a los demás su verdad, que realmente es una mentira. Porque una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, y vamos a demostrar cómo usted está mintiendo, de una manera tan sencilla como dirigiéndose a su propio blog, hacia la polémica entrada de este producto, y situándonos sobre cualquiera de las capturas de pantalla que usted ha publicado en su tutorial para que otros usuarios abran las disputas, reclamen un reembolso y no devuelvan los productos. En el caso de un móvil Android, poniendo el puntero encima de su captura de pantalla, dejando pulsado encima de la captura de pantalla enseguida el título de su captura de pantalla, nos revela con claridad la fecha y hora exacta cuando usted ha hecho la captura de pantalla. En este caso, cuando usted estaba haciendo su propia reclamación y abriendo su propia disputa, donde claramente se demuestra que usted estaba abriendo la disputa el día 19 de noviembre, alrededor de las 22:19 horas. Y es algo como lo que he explicado que cualquiera puede comprobar. Eso sí, antes de que usted lo vuelva a modificar, como manipula diariamente sus entradas, al son de su conveniencia. Y para que quede constancia, además de mostrar unas screenshots desde el sistema Android del móvil, vamos a mostrar un vídeo en movimiento desde el PC, donde cualquiera puede comprobar su mentira. Últimamente este bloguero está hablando de consentimientos. Todos nos preguntamos si usted tiene el consentimiento de sus víctimas y a los compañeros pescadores que usted ataca diariamente en su blog. Cuando usted coge capturas de pantalla, imágenes, textos y los publica sin el permiso de estos compañeros pescadores en su propio espacio, usted no tiene el consentimiento de estas personas para publicarlas en su espacio. Aprovechando para explicar de manera dinámica y poder comprobar, cualquier persona que tenga la curiosidad de saber la verdad y la fecha exacta en la cual usted abrió su disputa, es algo tan sencillo como colocarse en cualquiera de las imágenes, las capturas de pantalla que usted mismo ha hecho públicas a todos para intentar tapar su enésima mentira. Y lo que usted quizás no se ha dado cuenta, que sus propias capturas de pantalla nos sirven a cualquiera de nosotros para desvelar la verdad. Quizás usted no se ha dado cuenta que con sus capturas de pantalla usted se va a delatar. Y voy a explicar cómo. Nos situamos en cualquiera de las capturas de pantalla que usted ha puesto y vamos a ver la fecha y hora exacta en la cual usted ha hecho estas capturas de pantalla. Tan fácil como darle al botón derecho, propiedades. Estas capturas de pantalla se han hecho con un sistema Android de móvil y en la información, en la parte final, nos vamos a desplazar hasta encontrar la palabra screenshot, como ven aquí. En este caso, screenshot 2022, 11, 19, 22, 17, 54. Esta información nos indica que esta captura de pantalla ha sido tomada a las 22 horas, 17 minutos 54 segundos del día 19 de noviembre del 2022. Como ustedes pueden comprobar, 22, 17. Y aquí lo mismo, 22:17. Estas capturas de pantalla las ha publicado usted mismo basándose en su propia experiencia
para crear un tutorial para que otros usuarios de AliExpress aprendan a abrir una disputa en AliExpress. Y usted, tomando las capturas de pantalla de su propia experiencia y su propia disputa, está revelando la hora y fecha exacta en la cual usted ha hecho la disputa. Quizás usted no tuvo en cuenta esto al intentar tapar sus mentiras. Usted mismo se está delatando. Para que no haya ningún tipo de duda, como lo estoy mostrando de manera dinámica, nos vamos a la siguiente captura de pantalla. Cualquiera de ellas nos sirve. Lo mismo, botón derecho. Propiedades. La misma información, al final, nos va a indicar Screenshot 2022-11-19-22-18-00. Esta captura de pantalla, que es la siguiente, nos indica que ha sido tomada a las 22 horas 18 minutos y 0 segundos del día 19 de noviembre del 2022. Y de nuevo aquí, para que vean ustedes cómo coincide 22-18-22-18. Podemos hacer lo mismo con todas las capturas de pantalla que usted ha puesto y ha hecho públicas. Ha sido usted mismo quien ha hecho públicas estas capturas de imagen y en ellas nos basamos. Nos vamos a la última, vamos bajando y nos vamos a la última captura de pantalla, que sería esta, de las 22:19, la misma operación, botón derecho, propiedades, y lo mismo, la información. Nos vamos a la parte final y aparece Screenshot 2022-11-19-22-19-21. A las 22 horas 19 minutos 21 segundos usted hizo esta captura de pantalla de su propia experiencia abriendo disputa en AliExpress. Ahora es tan fácil como una sencilla operación matemática. Usted últimamente está publicando imágenes modificadas con Photoshop. En el caso, me refiero a su imagen que usted haya finalizado la recepción del producto el día 2 de noviembre del 2022. Entonces, todos nos preguntamos, haciendo una sencilla operación matemática, del día 2 de noviembre más 15 días, que son el límite de días que tiene un usuario de AliExpress para poder abrir una disputa, nos da 17, el 17 de noviembre. A partir del 17 de noviembre, si es cierto que usted había recibido los productos el día 2 de noviembre, a partir del 17 de noviembre ya no tendría ninguna opción de abrir una disputa, y usted lo ha hecho el día 19. Esto demuestra con pruebas y no con palabras que usted mismo otra vez nos está mintiendo a todos con sus pretensiones. La enésima mentira. Con esto queda demostrado de nuevo que usted está mintiendo a todos. Deje de engañar a la gente, deje de mentir, porque al fin y al cabo, mirando un poco, se puede demostrar, y no con palabras, sino con pruebas, a diferencia de usted, que usted es un mentiroso. Y esto cualquiera lo puede comprobar. Antes que usted vea esto y de nuevo borre toda esta información o la modifique, que es lo que está haciendo sus entradas cada día, modifica sus entradas al son de su conveniencia. Dice un día una cosa y al día siguiente la cambia con una versión totalmente diferente, indicando a todos la poca veracidad que tiene usted en su espacio. Y para los que a pesar de ello duden porque usted ha presentado una captura de pantalla modificada, mostrando que finalizó el día 2 de noviembre la recepción del producto, vamos a mostrar un sencillo tutorial de Photoshop con algo tan fácil como copia y pega, para que todos puedan ver lo sencillo que es cambiar una imagen estática con una sencilla manipulación con Photoshop. Usted crea un vídeo llamándonos tontos a los demás. Tontos, hay que ser muy tontos, usted dice. Pero aquí queda demostrado quién es su definición. Usted lanza otro vídeo demostrando cómo es, llamando cobardes a los demás. Aquí tienen la definición de cobarde. Entonces, ¿cómo podemos definir sus actos? Como digo, usted está difamando
injuriando y mintiendo sobre mi persona, mi nombre y mis medios, y también con nombre y apellido a un compañero pescador, en diferentes medios. Y ahora voy a demostrar otra prueba de lo que usted hace, mientras llama cobardes a los demás. Él mismo publica un vídeo de YouTube alardeando y demostrando cómo es, llamándonos a todos cobardes, gritando cobardes. Pues, visto los actos, vamos a demostrar sus definiciones y quién realmente es lo que él está llamando. Tenemos aquí varios productos de AliExpress de la marca Jaime Lugo, Jaime Lugo Official Store. Simplemente colocándonos en las valoraciones, los comentarios de los usuarios, vamos a revisar qué tenemos por aquí. Y detrás de anónimos como este de aquí, tenemos comentarios inapropiados, comentarios que demuestran el acoso sufrido por estas personas y que este anónimo está acosando constantemente en varios medios a diferentes compañeros pescadores. Otra prueba más de lo que hace esta persona. Y no lo tenemos por una vez, no, sino que vamos bajando y aquí tenemos más. El mismo anónimo con el mismo tipo de comentario insultando, comentario hiriente, comentario haciendo incitación al odio, comentario con nombres y apellidos hacia un compañero pescador al cual está acosando desde hace varios meses. Otro ejemplo de lo que hace este anónimo, escondido detrás de un anónimo, mientras llamas a los demás cobardes. Pero escondido detrás de un anónimo hace este tipo de comentarios inapropiados en AliExpress. En uno de los productos, vamos a otro de los productos de la misma marca. Y lo mismo, bajándonos, vamos a los comentarios de los usuarios, a las valoraciones. Y desgraciadamente nos encontramos lo mismo. Continúa con su acoso. El mismo anónimo haciendo el mismo tipo de comentario, que como veis la gente no valora bien lo que hace esta persona. Comentarios de AliExpress donde actúa y con nombre y apellido hace comentarios hirientes hacia otras personas, demostrando su acoso. Otro ejemplo, y otro ejemplo en un comentario adicional. Vamos a otro producto de la misma marca. Y lo mismo, nos vamos a valoraciones. Y buscando encontramos más de lo mismo. La persona que llama a los demás cobardes actúa de esta manera, escondiéndose detrás de anónimos para hacer comentarios, difamando, diciendo mentiras sobre otros compañeros pescadores, insultando en reiteradas ocasiones, de manera reincidente. Por ejemplo, en este producto AliExpress, de la tienda Alefish Fishing Tackle Store, en los comentarios, si vamos a comprobar las valoraciones de los usuarios, 5 estrellas de valoración, pero oh sorpresa, detrás de un anónimo, un lamentable comentario con nombre y apellido descalificando a esta persona y dando prueba de su continuo acoso por distintos medios. No solo por una vez, sino en el siguiente comentario lo mismo. Escondiéndose detrás de anónimos, pero nos llama a los demás cobardes,
es su modus operandi, es una cosa que lleva haciendo durante mucho tiempo en su blog, creando nicks anónimos, nicks no registrados o incluso registrados, eso es lo de menos, porque comprobando las IPs se sabe quién hay detrás de estos comentarios ofensivos, tanto los que inician las polémicas en su blog y que él mismo se pregunta a través de un anónimo, a través de otro nick, sea registrado o no registrado, si se comprueba provienen todos de la misma IP. Y así inicia las polémicas, y así inicia las difamaciones contra los demás, el acoso contra los demás. Así actúa esta persona, pero claro, luego llama cobardes a los demás, de manera lamentable. Pues aquí son pruebas de lo que esta persona es realmente y cómo es. Tras pedir explicaciones a AliExpress por el mal comportamiento y los comentarios de acoso e inapropiados, nos informan quién está detrás de este anónimo reincidente. Y efectivamente es quien tenemos todos en mente. Además, su número de usuario coincide con las capturas de pantalla que él mismo ha hecho públicas en su blog, demostrando que le habían hecho un reembolso. Pero quizás este usuario desconoce qué significan esos numeritos. A través de la plataforma AliExpress se va a proceder al borrado de estos mensajes ofensivos y difamaciones y al bloqueo en las respectivas tiendas de este mal usuario, pendientes de tomar una decisión con su cuenta de AliExpress. Pero claro, él llama cobardes a los demás, hace un vídeo en YouTube y nos llama a los demás cobarde, cuando aquí se demuestra con pruebas y con hechos quién realmente es lo que él define. Vamos a reflexionar. Tras todo esto, demostrando el comportamiento de un niño mentiroso y envidioso, de verdad tenemos que estar pendientes de lo que esta persona diga o escriba. Saquen sus propias conclusiones. Nos preguntamos si vale la pena perder nuestro tiempo haciendo caso a cualquier polémica, a cualquier niñería, a cualquier capricho que diga esta persona, demostrándose como es realmente. ¿Vale la pena perder nuestro tiempo y el de todos leyendo a esta persona mientras se demuestra por sus actos realmente quién es y cómo es esta persona? Me gustaría comprender esa rabia que usted siente simplemente porque otros estamos diseñando señuelos y cooperando con algunas de las marcas de AliExpress para ver hechas realidad nuestras ideas, compartirlas con los demás compañeros de pesca para que todos podamos disfrutar de señuelos que funcionan. La misma rabia y envidia que usted siente cuando en las mismas playas que otros pescadores, que sí saben pescar y lo demuestran, parece ser que usted no puede soportar que otros sí pesquen. Por esas envidias y por esa rabia que usted siente, solo intenta fastidiar a los demás compañeros pescadores. Y eso, los que están allí presentes y le conocen, lo saben bien. Ahora usted continúa con su farsa, que afortunadamente cada vez más gente le conoce. Sabe quién es y lo que usted hace. En los últimos años usted se ha vuelto un experto y un maestro en la tergiversación y la manipulación, acostumbrado a cientos de polémicas con todo el mundo. Qué casualidad que siempre es usted el denominador común de todas estas polémicas, y donde hay una polémica está usted metido por medio contra todos. Siempre está usted en medio, qué casualidad. A los que usted está acosando, en un acto de humildad y nobleza, se han acercado varias veces a usted para intentar arreglar las cosas con diálogo, a lo que usted no solo se ha negado, sino que en su habitual tergiversación ha intentado hacer creer que sus víctimas son los acosadores. Usted tira la piedra, y no contento con esconder la mano, todavía acusa de tirar la piedra a quien ha recibido la pedrada. Si usted vuelve a repetir que un par de youtubers insignificantes, como usted nos nombra, simplemente por el hecho de defender a sus ataques, estamos incitando al odio, me gustaría saber entonces en su blog, durante todos estos años, en los comentarios con esas barbaridades que se han dicho, esas faltas de respeto, esos graves insultos hacia terceros, hacia otros compañeros pescadores, eso no era incitar al odio. Aquí simplemente nos estamos defendiendo de sus ataques, porque nosotros no hemos iniciado nada. Hemos sido atacados de manera injusta
y de manera mentirosa por usted, teniendo que soportar sus mentiras, sus injurias, sus difamaciones, y por salir públicamente a decir que usted no tiene ninguna razón y que está mintiendo, eso es incitar al odio. Entonces, repito, ¿qué es lo que lleva haciendo usted tantos años en su blog? ¿Por qué, con la excusa de hacer privado su blog durante unos días, usted ha tenido que borrar cientos y cientos y cientos de comentarios? ¿Ha tenido que borrar nicks no registrados, nicks ofensivos, nicks anónimos, que todos sabemos quién estaba detrás de ellos? El mismo del anónimo de AliExpress, de los comentarios de AliExpress, porque es el mismo modus operandi. Sí, ese mismo, el que llama cobardes a los demás en un lamentable vídeo desagradable por YouTube, llamando cobardes a los demás. Pero ¿quién se demuestra que es el cobarde? ¿Quién se demuestra que es el mentiroso? Últimamente usted está hablando de consentimientos. Parece que usted tenga miedo que se puedan demostrar las cosas con pruebas y usted no da su consentimiento. Todos y yo nos preguntamos si todos esos compañeros pescadores a los cuales usted está molestando, difamando, injuriando, mintiendo, publicando en su blog sin el consentimiento de ellos, es algo que usted realmente puede hacer o no puede hacer. ¿Quién se ha creído usted para tener el derecho de hacerlo y después prohibir el mismo derecho a los demás? Si usted quiere que le respeten en algo, para empezar, empiece respetando usted, cosa que lleva años sin hacer, mintiendo y difamando sobre otros compañeros pescadores. Lo que no se puede permitir es cuando no son motivos justificados para que usted esté acosando a estas personas de esta manera. Simplemente, cansados de su acoso y de sus continuas difamaciones, piden públicamente que les dejen paz. Se defienden públicamente de sus ataques, a lo que usted, como habitualmente, por su manipulación y tergiversación, quiere enfocarlo como una incitación al odio contra su persona. No, señor, ellos simplemente se están defendiendo, como me estoy defendiendo yo ahora, ya que es usted que continuamente está difamando sobre los demás. Usted le preguntan por un carrete de pesca, contesta con el típico copia y pega, repitiendo sus mentiras una y otra vez, pensando que si repite sus mentiras mil veces, esas mentiras van a tornarse en verdades, cosa que usted está muy equivocado, extendiendo bulos simplemente por desprestigiar a los demás, cuando a usted no se le ha hecho nada. Todo esto simplemente es para demostrar que usted no es sincero. Y como le digo, a partir de ahora su palabra no me representa. Cada vez que usted hable de mí o de mis compañeros, no tiene ningún valor, porque proviene de una persona que no es sincera, que manipula, que tergiversa, que miente, que difama, con el propósito de desprestigiar a los demás compañeros de pesca, e incluso de incitar al odio contra ellos, insultándolos públicamente, de una manera reiterada, creando perfiles falsos, anónimos, para iniciar polémicas y responderse a usted mismo. Usted puede creerse el rey, en su feudo, en su blog, donde su censura prevalece, donde todo comentario es revisado por usted, y si no le conviene no lo publica. Eso es libertad de expresión. Cualquier cosa que no esté de acuerdo con usted, que le lleve la contraria, es totalmente eliminada y nunca verá la luz en un blog de censura. Afortunadamente, fuera de su blog hay un mundo real, donde la gente sí puede opinar, donde la gente sí puede defenderse de sus ataques y donde la gente puede demostrar la verdad. He tenido la paciencia durante 2 meses de aguantarme, de no decir nada, de soportar sus difamaciones, sus mentiras, sus injurias hacia mi persona, mi nombre y mis medios, esperando que esto se solucionara de una manera u otra. He contactado con usted privadamente en 2 ocasiones, pidiéndole que parara, que yo no quería polémicas. Aún así, usted ha seguido mintiendo. Y ahora por tercera vez se lo pido públicamente. Déjeme en paz. Deje de mentir, deje de difamar, deje de injuriar sobre mi persona, mi nombre y mis medios. Les autorizo públicamente a que hable de mí y de mis medios, ya que su palabra, como hemos demostrado, no tiene ningún valor y solo busca el desprestigiar, sin aportar nada, solo sus falsas palabras vacías. Le desautorizo públicamente y expresamente a que utilice cualquier tipo de mis contenidos en su blog, ya que por ser una persona no sincera no tiene ningún tipo de derecho a nombrarme, ya que su palabra carece de veracidad, como aquí se ha demostrado. Que usted lleve más años en redes sociales, que usted lleve más años en un canal de YouTube, que tenga más suscriptores que otras personas, eso no le otorga la verdad. La verdad se demuestra con pruebas. Por mucho que usted repita una mentira mil veces, seguirá siendo una mentira, a pesar de que usted quiera hacer ver lo contrario. Cuando alguien repite
tantas veces unos hechos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso tiene una explicación detallada. Sé que usted va a querer dar su última palabra, como siempre, y pensará, se creerá, se autoconvencerá de que usted lleva la razón a pesar de no llevarla. Diga la última palabra, diga lo que usted quiera. Como le digo, no voy a perder más mi tiempo. Y con hechos y pruebas todo queda demostrado. A partir de ya, déjenos en paz. Aprenda a respetar a los demás. Aprenda una educación que solo hace falta verle los vídeos, solo hace falta ver cómo escribe, solo hace falta ver el tipo de vocabulario que permite en su blog, donde la falta de respeto y la falta de educación prevalecen ante todo. ¿Me puede definir usted lo que es la palabra respeto? ¿Lo que es la palabra compañerismo? ¿Lo que es la palabra tolerancia? Quizás son términos que una persona ególatra desconoce, ya que su yoísmo le ciega para ver más allá. Afortunadamente la mayoría de pescadores sí somos compañeros, y en mi caso, vaya a pescar a la latitud que sea, tengo compañeros y amigos con los que compartir jornadas de pesca. Tengo casa donde quedarme a dormir, igual que ellos pueden quedarse a dormir en la mía, ya sea en Canarias, ya sea en Cabo Verde, ya sea en Asturias, ya sea en Galicia, ya sea en el Delta del Ebro. Una vez me conocen en persona, siempre tengo compañeros y amigos en la pesca, en una afición sana de amistad y compañerismo, cosa que usted con sus mentiras nunca va a desvirtuar. Recapacite y le pido públicamente que pare. Estoy en contra de la violencia y hago este vídeo para demostrar la verdad. Aún así, las cosas se solucionan hablando por la palabra, de manera cordial y como caballeros. Todo tipo de violencia no lleva a ninguna parte, y no le deseo daño a nadie. Y esto tiene que quedar muy claro, no a ninguna forma de violencia. Simplemente replantéese a su manera de hacer las cosas contra los demás. Me parece muy bien cuando usted denuncia a cualquier furtivo, alguna técnica ilegal profesional. En eso estamos todos de acuerdo. Pero cuando usted intenta desprestigiar a los demás, hay que decir basta a su manipulación y a sus mentiras, difamaciones e injurias. Basta. Déjenos en paz. Lamentablemente en el pasado ya ha hecho mucho daño a otros compañeros pescadores con este tipo de actividades. Y ahora usted intenta desprestigiarnos a nosotros, cosa que no vamos a permitir demostrando la verdad. Actualmente usted está diciendo que no le gustan los youtubers de pesca, que no hace falta una cámara para ir a pescar. Cada pescador es libre de hacer lo que quiera siempre que respeta a los demás. Y usted lleva tiempo que no lo está haciendo. A pesar de que no le gustan los youtubers de pesca, ¿qué hace usted mirándolos? Buscando iniciar cualquier polémica que pueda ser un tema de debate en su blog. Mientras usted está constantemente fastidiando a los demás compañeros de pesca, la gran mayoría de veces sin motivos reales para ello. Y cuando estos compañeros se cansan, y educadamente a diferencia de usted, se defienden públicamente, usted tergiversa y victimiza, intentando aparentar que sus propias víctimas son los agresores. Afortunadamente ha quedado claro decenas de veces lo que usted hace contra los demás, y afortunadamente cada vez más gente conoce quién es y lo que hace. Y como le digo, mi tiempo es demasiado valioso para estar perdiéndolo con usted y tener que responder a sus mentiras y a sus fantasías, a sus difamaciones, a su falta de respeto, a sus insultos. No voy a perder mi tiempo haciendo un vídeo cada vez que usted haga una de las suyas, o que cada vez que usted mienta. Mi tiempo es demasiado valioso y prefiero emplearlo en cosas más positivas. Usted ya ha quedado en evidencia otra vez, y con eso es suficiente. Cualquier futura respuesta que usted haga después de la publicación de este vídeo, cualquier referimiento a mi nombre o mis medios, va a ser respondida por mí con este mismo vídeo, ya que su carencia de criterio, su falta de sinceridad, reincidente y demostrada, no le otorga ninguna veracidad, ningún valor y derecho para que usted hable sobre mí. Cualquier cosa que usted diga sobre mí va a ser respondida con este mismo vídeo, de manera en bucle si es necesario, ya que mi tiempo es muy valioso para tener que desperdiciarlo con usted y en responder cualquier bulo que diga contra mí, mi nombre, mis medios y compañeros. Finalizando con un mensaje: déjenos en paz, a mí y a los compañeros pescadores. Déjenos en paz. Compañeros, disfruten de la pesca, que puede ser maravillosa. Disfruten de los amigos, del compañerismo, de aprender unos de otros, del respeto. Disfruten de este deporte maravilloso y de las aventuras y experiencias que nos aporta.
Aléjense de las polémicas y de los polémicos. Disfruten de las sensaciones de esta bonita afición, que es nuestra pasión, la pesca.